grande poder repetir, me siento en casa, me siento con mis hermanos, me siento como amigo de todos ustedes. Lamentablemente la descortesía de la gente que invitó este evento es de no avisarme que voy a dirigir un mensaje, preparar algo bien pensado, bien redactado, y no apostarle precisamente a la improvisación que luego muchas veces traiciona. Digo traiciona porque siempre que vengo aquí, que no es la primera vez, o varias de las veces que he tenido el gusto y el honor de convivir y estar en este santo lugar, tengo que platicar exactamente lo mismo, tengo que decir exactamente lo mismo, y tengo que volver otra vez a llenar mis ojos de lágrimas y empapar mi nostalgia con aquellos recuerdos que no quiero borrar, pero que tampoco quiero acordarme de ellos. En consecuencia, me obligo otra vez a volver a decir lo mismo y volver a decir lo mismo. Yo quiero, en primer lugar, felicitar a Salomón, a Marcos, a Boris, en fin, tantos nombres de gente leal a esta comunidad. Y créanme, hoy presentes, estarán ausentes de estas responsabilidades, pero no importa quién esté al frente. Puede estar Boris o Marcos, o puede estar el que quiera de su comunidad. Siempre estará presente ese esfuerzo mayúsculo de poder arreglar todos los problemas intercomunitarios. Llevo 8 años como presidente de este magnífico tribunal. Llevo 8 años como presidente de este tribunal, que es el más grande de América, de un tribunal que resuelve y recibe más de 1000 demandas al día, que manejamos más de 370 mil problemas de la ciudad al año. Y de todos estos, hoy puedo yo decir con mucho orgullo que gracias al esfuerzo de ellos no hemos tenido problemas que tuvieran, digamos, esa trascendencia social o mediática que pudieran empañar el maravilloso prestigio que tienen todos ustedes. A esta comunidad le digo que gracias al esfuerzo de ellos es una comunidad en que debemos tener un pensamiento, y es el que no puede haber problemas. No puede haber problemas que no podamos arreglar. No puede haber problemas que no se puedan solucionar con ese buen corazón y esa paz que debe prevalecer en todos. Estoy seguro de que los esfuerzos en mediación que se hacen aquí van a tener todavía un mayor éxito. Prácticamente los 8 años hemos caminado en paz y hemos tenido una comunidad ausente de problemas judiciales casi en su totalidad. Pocos son los números de asuntos que han llegado precisamente a los tribunales. Pero vuelvo a hablar aquí, vuelvo a decir otra vez de la nostalgia que me empaña y que me empapa y que en verdad me pone triste y contento a la vez. Recuerdo la invitación que me hicieron Salomón para ir a Israel. Fue empaparme de un sentimiento y de un cariño y de un, no sé ni qué decir, que pues sigo lejos de todo. Hice un viaje de esos en los que dice uno, voy a volver. Y estoy seguro que de regresar voy a pensar lo mismo, tengo que volver otra vez a ver esto, tengo que volver a sentirlo. Y hoy cuando me presumían las piedras de Jerusalén adheridas a este muro, vuelvo a pensar otra vez ese maravilloso viaje que me revelaron ustedes, en el que pude yo vivir y convivir, entender muchísimos problemas, no encontrarle solución a otros y volver a decir que, pues digo, tenemos todos que seguir adelante en esta vida con ese pensamiento de unión y de paz. Decía yo de la nostalgia. Vuelvo otra vez a recordar a mi padre. Llorar todos los domingos, o muchos domingos de ellos, sentados frente a una taza de café con la única familia judía que había en Acapulco, que era la familia Saad. Para esto les estoy hablando de los años 50. Yo recordaba jugando a los niños todos nosotros ahí en el patio de la casa de huéspedes que tenía la señora Saad, y preguntarle a mi papá por qué estaba llorando. Siempre la respuesta era la misma: no vas a entender por qué. Y era niño y no entendía por qué. Mi papá me platicaba historias que tampoco entendía. Y crecí, fui maestro universitario, recibí un doctorado, fui presidente del tribunal, recibí todos los honores y sigo no entendiendo el problema. No entiendo por qué mis abuelos tuvieron que salir como salieron, llegar a México como llegaron y establecerse en este magnífico país que gracias al destino pues nos deparó para todos nosotros, pues digo, un país en paz, un país en el que pudimos trabajar,
que nos permitió la oportunidad de ser mexicanos. En verdad es nostálgico el tema y vuelvo otra vez a recordar y vuelvo a decir que son de esos recuerdos que no quiero uno olvidar, pero que tampoco quiere uno recordarlos. Paradójico, en serio el sentimiento, pero es verdad, así es. No quiero volver a ver a un padre llorando y a un abuelo llorando, y a alguien que extrañe el lugar de donde fue expulsado por motivos religiosos. Eso no, jamás, nunca. Y todo lo que ha pasado, pues no puedo decir más que dos cosas. No debe haber perdón y no debe haber olvido. Y lo que siempre digo también es esto que veo en las paredes escritas con letras, que no se deben borrar nunca. Y es precisamente el nunca jamás. Estoy muy honrado de estar aquí. Y lo digo con el corazón en la mano, que me siento hermano de todos ustedes. Y de que me siento en casa. Y de que esto, todo lo que es tan suyo, también lo siento yo muy bien. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la oportunidad de poderles servir y muchas gracias por permitirme aportar algo a la comunidad, a esa comunidad a la que hubiera yo pertenecido con muchísimo orgullo, que mi destino me deparó separarme, pero separarme tan solo un poquito de ustedes, separarme casi nada. Con mi corazón les digo, estoy con ustedes. Muchas gracias.